Chicos y chicas, estoy esperando un poco más para poder tener más espectadores. Así que, chicos y chicas, estoy esperando. Hola chicos, les decía que estamos esperando más espectadores para poder iniciar con esta primera sesión. Por el momento, pues no voy a poder colocar mi cámara por problemas técnicos. Aquí tengo mi camarita, pero no sé, no quiso funcionar a pesar de que ayer lo verifiqué. Sin embargo, pues prácticamente lo más importante es la temática y sobre todo la interacción que tengamos nosotros hacia los temas. Entonces, un minutito y regreso, ¿ok? Bueno, chicos, ahora sí vamos a dar inicio a nuestra primera sesión. En esta sesión, pues voy a aprovechar yo para presentarme y compartirles algunos temas, pues muy importantes para ustedes. Son relevantes porque van enfocados a lo que ustedes tienen que presentar durante esta primera semana. Recordemos que la semana del 7 de mayo al día 13, pues ustedes tendrán que entregar dos actividades y un foro. Pero antes de entrar a ello, quiero darles un poquito a conocer sobre mi persona. Por lo tanto, les voy a presentar una diapositiva que tengo, en la cual pues agregué los puntos más importantes. Bueno, first of all, I want to introduce myself because that's the most important thing, you know. You have to know me, and my name is Marta Manriquez. I'm 26 years old, and I've been working as an English teacher at a junior high school, actually. And I've been working at Prepa en Línea since 2014. Actually, I had the first group, and I'm so proud of saying that, you know.
I have a master's degree and I'm studying my PhD. So I really like to study. I like to be practicing. I like to be improving myself. And I try to be the best version I can of myself, of course. Bueno, les decía como una pequeña introducción para no ahondar mucho en lo que es mi persona. Mi nombre es Marta Manríquez. My full name is Marta Georgina Manríquez Martínez. Tengo 26 años. He estado trabajando como maestra de inglés durante 4 años. Este es ya mi cuarto ciclo. Inicié en el año 2014, tanto para en nivel secundaria como en preparatoria, a pesar de haber tenido un año en el 2013 de manera interina, también como docente, lo cual pues me gusta compartir porque pues durante ese tiempo estuve en la sierra y creo que es un aspecto muy importante, nos ayuda mucho a nosotros como docentes comparar y trabajar en diferentes puntos de nuestro país, ¿verdad? Pues, como ustedes saben, el módulo 7 comprende temáticas del idioma inglés, pero ¿por qué entonces nosotros tenemos que aprender inglés? Estamos en un mundo totalmente globalizado. Sabemos que las tecnologías y el dominio de un segundo idioma, pues, fortalece nuestras competencias, nos pueden abrir puertas que ningún otro aspecto en la actualidad cabe mencionar, porque puede ser que con el paso del tiempo, pues, las cosas vayan cambiando, pero en la actualidad, el manejo de las TICs y el manejo de un segundo idioma para todos es crucial. Soy de la mentalidad de las que dicen más vale tenerlo y no ocuparlo que ocuparlo y no tenerlo. ¿A qué me refiero? A las capacidades, a las habilidades, a los conocimientos, a lo que tengamos. Quizás ustedes lo verán por la cuestión del título, en el nivel bachillerato. De igual forma aplica para cualquier área. Y yo quiero felicitarlos porque sé que no todas las personas son persistentes y ustedes si están aquí, a pesar de que sea recursamiento, pues estamos aprovechando la segunda oportunidad que nos dan, ¿verdad? Y pues en cuanto a ello sería todo, ¿no? Yo los quiero invitar a que sigan trabajando como hasta ahora. Yo de mi persona pues estaré al 100% con ustedes, estaré apoyándolos. Cualquier cosa que requieran, académicamente hablando, y lo van a tener a la hora que sea. ¿Por qué? Porque a través de la mensajería, pues va a ser uno de los medios con los que nos vamos a contactar. Vamos a entrar de lleno al módulo. Este compone 4 unidades. Inició el día de ayer. Y la unidad se llama Hechos en el Presente y Pasado. El propósito de dicha unidad es transmitir mensajes en una segunda lengua o lengua extranjera, atendiendo las características de contextos socioculturales diferentes. La atención a la plataforma. Bueno, en mi caso, como soy docente de secundaria, durante las mañanas, pues yo me encuentro laborando en ella. Sin embargo, a partir de las 4 y en adelante, muchas veces también en las madrugadas, cuando llego a tener más tranquilidad y más tiempo y más espacio para poder revisar, pues es cuando lo aprovecho. Tengo un bebé de 1 año 7 meses, lo cual en ocasiones nos, no roba, pero sí nos requiere o demanda un poquito más de tiempo, ¿verdad? Si tienen alguna duda ustedes, pueden expresarla en el foro de dudas académicas. Les solicito que utilicen esos medios. Esas áreas son muy productivas. Son espacios que, si en ocasiones ustedes tienen dudas y las redactan, a veces hasta entre ustedes mismos se responden. Lo cual no quiere decir que yo no deba de hacerlo. Sin embargo, pues, el aprendizaje es colaborativo.
Y aparte, pues les ayuda a ustedes también a reforzar lo que han aprendido. Los medios de comunicación, como les comentaba, serán a través de plataforma. Puede ser a través de correo, en dado caso, que ustedes lo requieran. Ahí les dejo mi correo, marta-mques@hotmail.com. Y pues mediante las sesiones de chat, que también tenemos ahorita aquí, les acabo de dejar un mensajito. Ok, vamos a ver. En lo que respecta a la dinámica de trabajo, pues sabemos que las primeras 3 semanas entregamos 2 actividades integradoras y participamos en un foro de clase. Pero la 4ª semana incluye un proyecto integrador y el foro de clase en lugar de las actividades integradoras, ¿verdad? Aquí tenemos el calendario de actividades. Se supone que para del 7 al 13 de mayo ustedes tienen que entregar la actividad Nowadays, Long Time Ago, los cuales yo voy a evaluar, al igual que el foro de clase que se llama WhatsApp. Son en los que me voy a enfocar ahorita, pero les doy a conocer de una vez los demás para que pues tengan ustedes conocimiento de ello. En la 2ª semana las actividades integradoras se llaman How Was It y Tell Me. Y el foro sería Change. Tenemos del 14 al 20 de mayo para entregarlo. Recordemos que los domingos pues se cierra. Y en la 3ª semana tenemos What Happened y Tell Me About en actividades integradoras para pasarlos al foro de clase Gossiping. Y por último, My Life Project. Ese es el proyecto que vamos a entregar. El foro sería Goals, sus metas. Y además debemos entregar reflexión de mis evidencias. Esta es una pequeña reflexión que van a entregar y que les va a brindar puntaje. Además de dichas actividades que yo debo de evaluar, también debes entregar las actividades que son como tipo práctica, lo cual te suma puntos. Mucha gente nada más se enfoca en las actividades integradoras y el foro y dejan de lado las actividades. Recuerden que esas les ayudan a ensayar, a repasar y reforzar diversas temáticas que van a utilizar para la entrega de estas actividades. O sea, son como previas a... Entonces, les recomiendo que lo hagan, que se organicen para poder cumplir en tiempo y forma. La 3ª semana incluye del 21 al 27 de mayo para dar concluido del 28 al 3 de junio la 4ª. Bueno, vamos a entrar de lleno a lo que es la 1ª semana. La actividad integradora número 1 que se llama Nowadays. ¿Qué deben de hacer en ella? Ustedes deben diferenciar entre el presente simple y el progresivo. ¿Qué es lo que tienen que redactar? Son 3 oraciones hablando en presente simple, lo cual expresa hábitos o acciones cotidianas. Yo les agregué un ejemplo. I study every day. Yo estudio todos los días. Además, 3 oraciones en presente progresivo. El presente progresivo comúnmente se utiliza para describir cosas que estás haciendo al momento de que hablas. Por ejemplo, right now quiere decir justo ahora, I am reading this message. Yo estoy leyendo este mensaje. Acá tenemos otros ejemplos. Yo ahora, ok, I am talking, estoy hablando. I am explaining, estoy explicando. I am learning, estoy aprendiendo. Normalmente los verbos terminan, de diferente forma. En el tiempo presente simple, vamos a utilizar la siguiente reglita. Primero ponemos el pronombre o quién realiza la acción. Luego el verbo en su forma presente sin agregarle nada. A excepción de pronombre she, he o it. Pero en este caso, como vamos a hablar de cosas que hacemos nosotros, pues no nos vamos a enfocar mucho en la gramática para tercera persona, sino simplemente en primera persona. Después del verbo, vamos a agregar el complemento. Como les decía, es para los pronombres yo, tú, nosotros y ellos. En este caso, usamos más el I, que es yo. En cambio, en el presente progresivo, nosotros debemos de
agregarle algo al verbo, además de utilizar el verb to be, el verbo ser o estar. ¿Qué se refiere a esta partecita que está en verde? ¿Qué es el verb to be? Primero, el pronombre, que es yo, I, you, que significa tú, he, como él, y existen otros. Pero en sí, vamos a enfocarnos a las primeras, porque es de lo que voy a hablar yo, lo que hago yo. I am, es como si dijéramos yo estoy. Sería incorrecto quitarle el ing y decir I am play, porque diríamos yo estoy jugar. Pero cuando agregamos el ing, estamos diciendo I am playing. Fútbol se refiere al fútbol americano. Soccer es fútbol, pues sabemos el que se juega con el pie, mexicano, muchos le ponen el título. Pero bueno, existe una reglita para convertir los verbos y poderles agregar el ing. En el caso de verbos que terminan con e, debemos de eliminar la e y agregar la ing, como en el caso de make y making, take, taking. Otra de las reglas que tenemos es que cuando tenemos un verbo monosilábico, o sea, de una sola sílaba, debemos de ver si termina con consonante, vocal, consonante. Para poder nosotros agregar la última consonante y después el ing. En este caso la palabra stop, que es monosilábico, porque si aplaudimos y aún utilizamos ese método, stop es solamente una sílaba. Y además termina en consonante, que es la T, vocal, y consonante, que es la P. Cuando hay más de una vocal en el verbo, no se utiliza o no aplica la regla. No nos vamos a enfocar mucho a las reglitas, ¿sí? No nos vamos a quedar ahí entre... Es importante que las vayamos estudiando, pero con el paso del tiempo, uno, mediante la práctica, lo vas... ya te lo vas aprendiendo, pues. Se va quedando. Y a la hora de escribir, a veces decimos, ay, se me hace rara esto, se me hace que le falta una letra o algo así. Poco a poco, ahorita es para que lo conozcan y a la hora de ustedes redactar sus oraciones, vean si termina con E o si es monosilábico y termina con consonante, vocal, consonante, pero que haya solamente una vocal, porque si son dos, como en el caso de la A y la I, pues no aplicaría la regla. Bueno, les voy a pedir un momento, un segundito, regreso para cargar la computadora. Listo. Continuamos con las reglitas. La siguiente es que cuando dice la segunda, la consonante final se dobla delante de la terminación. ¿Qué es esto? El verbo begin, su sílaba tónica está en la segunda sílaba. Entonces, nosotros como termina en consonante, tenemos que agregarle de nuevo la misma consonante para poder agregar ing. ¿Sí? Prefer. Fer está, es la sílaba tónica, lo cual nos hace ver que si termina también en consonante, vocal, consonante, se dobla la vocal. Si la sílaba tónica, esto es importante, está en la primera parte, visit, open. Entonces no pasa nada, solamente agrego el ing. Y otro,
Otra de las opciones. No existen modificaciones cuando el verbo acaba en vocal o consonante más Y. Por ejemplo, play, playing, study, studying. Y la última dice, los verbos acabados con IE, como en el caso de die, que significa morir, cambian este grupo de vocales por una Y delante de la terminación ING. ¿Por qué? Porque en este caso pues sonaría un poco extraño poner otra I, ING, o dejar la I y la E y ponerle otra vez IE o ING. Estaría extraño el verbo, por lo cual se tiene que cambiar la I y la E y se cambian por una Y para poder agregar el ING. Ahora, ¿qué es? ¿A qué voy con todo esto? Ustedes procuran utilizar verbos para esta práctica con alguna de las reglitas que tengo aquí para que las vayan practicando. Como les digo, es cuestión de tiempo y práctica para podérselas ir aprendiendo. ¿Sí? Vamos a continuar. Quiero ver que todo esté bien. Si alguien tiene dudas hasta ahorita, por favor, comenten en el chat. Bueno, continuamos. En la actividad integradora número 2, cabe mencionar que en la primera tenemos que agregar el audio, ¿verdad? Aunque ya está claro en la instrucción, pero es la única de esta semana que va a tener audio, la de nowadays. La segunda, la de long time ago, esa no va a tener audio, solamente va a ser escrita. ¿Y qué se nos pide en ella? Que elaboren una tabla en la cual redacten 8 frases en pasado. Cosas que se hacían, o que hiciste, o que hizo alguien más. Pero 2 deben de utilizar verbos regulares. ¿Cuáles son los verbos regulares? Son los que los tengo en forma presente y para hacerlos en pasado solamente les agrego ed. Pero recuerden, hay categorías. Ustedes, si ocupan busquen una tablita con verbos regulares y tabla con verbos irregulares para que sepan detectarlos. Que en la plataforma ya existe una tabla, sin embargo, les voy a dar un ejemplo. El verbo play es jugar. Yo le agrego played, con ed, significa jugué. O sea, como yo del presente de jugar, lo pongo en pasado, played. Pero se nos están pidiendo frases u oraciones, entonces, si yo quiero usar con verbos regulares, voy a decir, I played soccer yesterday. Yo jugué fútbol ayer. ¿Sí? El verbo jugar lo pongo en pasado, yo jugué. Y ya con eso estaríamos usando verbos regulares. Otro verbo sería, I worked at the office yesterday, o last month. Vamos a usar otras expresiones de tiempo. Last month. Yo trabajé en la oficina el mes pasado. Ahora, el verbo work es trabajar. Si yo le quito la ed, dice yo trabajo en la oficina. Obviamente tendría que quitar esta parte porque estaría en presente. Pero si yo le agrego el ed, yo trabajé en la oficina, y ya le agrego last week, si yo quiero decir la semana pasada, last month, si quiero decir el mes pasado, o last year, yesterday, puedo usar también, lo tengo acá arribita, on Friday, si quiero decir es un día específico, y listo. Otro ejemplo, pero ahora para verbos irregulares, lo voy a hacer en pequeño. Esta presentación se las voy a compartir para que ustedes puedan estudiarla. Verbos irregulares. Si tengo el verbo buy, que es comprar. I buy a car. Dice, yo compro un carro. Pero si yo quiero decir, yo compré. I bought a car. Yo compré un carro. Ya. Los verbos irregulares no siguen ninguna reglita. Es por eso que son irregulares, porque no hay algo que los regule. Pues. En comparación a los regulares que terminan en ed, todos. En los irregulares, el verbo pasa, a veces cambia, a veces no cambia, a veces solamente
una letra. Esto es tan inconstante que ustedes estas sí se las tienen que aprender, pero pues así, tal cual de tablitas. Otro ejemplo que pueda darles yo, bueno, aquí le vamos a poner las week. Yo compré un carro la semana pasada. I saw. Bueno, el verbo sí es mirar. Yo miro my pictures every day. Yo miro mis fotos cada día, pero como lo voy a usar en pasado, voy a decir en lugar de sí, va a ser so. ¿Se dan cuenta que cambia el verbo de sí a so? Lo cual pues no es ninguna reglita, es nada más tal cual. Yo miré mis fotos last Friday, el viernes pasado. Es así como nosotros vamos a ir haciendo dos en las que utilicen verbos irregulares. Las que sigue. Bueno, hasta ahorita, pausa. ¿Hay alguna duda? Les pido que lo expresen si tienen dudas mediante el chat. Bueno, veo que no. Continuamos. En la parte donde nos dicen dos frases u oraciones usando el just do. La palabra just do significa solía. Algo que hacías antes, puedo decir, I just to play with dolls. Yo solía, todo esto, el just tú es solía. Yo solía jugar, ahora sí el verbo, no le voy a agregar nada, ni le voy a poner nada, porque aquí está inmerso el pasado. Yo solía jugar con muñecas. Yo solía jugar con muñecas. O I used to visit my cousin. Yo solía visitar a mis primas, ¿sí? Entonces, o primos, porque la palabra cousins son primos o primas. Ahora, no sé si quedó claro eso. ¿Está claro? Si hay dudas, por favor. Ok, veo que no hay respuesta, pero igual si ustedes no me lo expresan ahorita y se les presenta la duda cuando están realizando su actividad, con gusto yo les voy a ayudar a despejarla, y si quieren les puedo mandar algún audio, alguna presentación o algo, algún otro medio, simplemente la explicación mediante el mensaje. La última parte nos pide que hagamos dos oraciones usando was y were. ¿Qué significa eso? Es el pasado del verbo ser o estar, was o were, es el verbo be, pero en pasado es was o were. Ahora, hay una división en ellos. Cuando yo uso el pronombre I, voy a usar was. También lo voy a usar con el pronombre she, he o it, pero en este caso no lo vamos a ver mucho porque nos vamos a enfocar a cosas que hacemos o hacíamos nosotros. I was at school in Sonora. Yo estaba en la escuela en Sonora. O podemos especificar in the state of Sonora, en el estado de Sonora, que es donde yo vivo. A lo mejor por eso creen que ando un poco molesta o enojada, pero no, ese es mi acento natural. Otro ejemplo sería, bueno, vamos a usar el were ahora. They puede ser el pronombre que use, o puede ser el pronombre we, o puede ser el pronombre you. Con estos puedo utilizar el were. You were at my party yesterday. Quiere decir, vamos a borrar estos. Tú estuviste en mi fiesta ayer. ¿Sí? Ahora, ¿qué van a hacer con ese tipo de oraciones? Las van a poner ustedes en una tablita como esta, que ya se les brinda como ejemplo, pero aparte de lo que están redactando en el pasado a través de las diferentes categorías que son irregular verbs, regular verbs, used to, y was y were, van a agregar el presente de dichas frases u oraciones. Por ejemplo, yo había puesto I play soccer yesterday, yo jugué fútbol ayer, entonces ahora a un ladito en presente voy a poner I play
soccer on Mondays. Yo juego fútbol los lunes. La segunda me quedaría I work. I work at a school. Acá dice yo trabajé en una oficina y acá dice yo trabajo en una escuela. Es, el verbo es en sí lo principal en esta tablita. ¿Por qué se pide el presente? Porque en la actividad se les da seguimiento. Yo les recomiendo que hagan oraciones sobre cosas que se han modificado. Por ejemplo, my mother wrote letters. Mi mamá escribía letras, perdón, cartas. En este caso, vamos a decir, now I write emails. Ahora escribo correos electrónicos, ¿sí? La segunda parte dice, I dressed jeans. Yo vestía o usaba jeans o pantalones. Now I dress skirts. Ahora visto o uso faldas. En la tercera, con used to, dice, my father used to sing my lovely songs. Mi papá solía cantar canciones. Right now, I sing these songs to my children. Ahora, yo canto esas canciones a mis niños, o sea, para arrullarlos. My grandmother was illegal in the USA. Mi abuela, era ilegal en Estados Unidos. Now, I'm legal citizen in USA. Ahora soy un ciudadano legal en los Estados Unidos. Es nada más un ejemplo. Ahora, si se dan cuenta, aquí está solamente una de cada una. Ustedes que tienen que hacer el doble de esto, porque son dos por cada una. No se necesita audio, simplemente la redacción. Por último, el foro WhatsApp. En este, ustedes van a redactar un texto dando respuesta a la pregunta detonante, que es ¿cuál fue la actividad que te presentó mayor reto y por qué? Bueno, sustentar, bueno, no nada más decir, bueno, la de long time ago. Bueno, pero ¿por qué? Porque considero que a lo mejor se mezclaron muchos temas o considero que no domino mucho ciertos tiempos verbales. Ustedes van a redactarlo, pero también van a mencionar dos estrategias que utilizaron para poder superar dicha área de oportunidad, ya sea que preguntaron a alguien, buscaron el traductor, vieron videos, investigaron. No sé, ustedes sabrán, pero es muy importante y ahorita qué bueno que lo pongo acá, dos réplicas mínimo. Es muy importante que ustedes inicien la interacción con sus compañeros. Las réplicas les dan puntos. Porque si tú nada más entras al foro, das tu participación y no das retroalimentación a tus compañeros, el puntaje baja. Entonces sí les recomiendo eso. Aparte de que es muy importante que entre ustedes mismos se ayuden, se apoyen, porque aquí no están compitiendo. Es cierto, yo sé que habrá buenas calificaciones y algunos que a lo mejor saquen un poco más bajito, pero lo que importa es que avancemos en el aprendizaje del idioma. Aquí el aprendizaje es autónomo, estoy para apoyarlos en cualquier momento, pero ustedes son quienes van a marcar la pauta y el nivel de dominio que quieran tener en el idioma, ¿sí? Un aspecto extra dice, normalmente agrego un tema libre, en mi caso así lo hago. Me gusta mucho utilizar el foro social. En este caso yo puse, en esta semana deben de presentarse ustedes en inglés con cuatro detalles súper básicos. El nombre, la edad, estado de origen y tu ocupación, que en este caso a lo mejor trabajas además de ser estudiante, pero si nada más estudias vas a ser student. Y por último les quiero compartir esta frase que dice, para empezar un gran proyecto hace falta valentía, para terminar un gran proyecto hace falta perseverancia. Chicos, pues por mi parte es todo, voy a dar un minutito por si alguien tiene... Ok, Ana Laura, hola, mucho gusto, qué bueno que estás aquí atenta a la sesión. Veo algunos compañeros quizás por el horario
o quizás, no sé, por diversos motivos no han podido estar presentes, pero no hay ningún problema porque este video se los voy a compartir, además de la presentación que ahorita les proyecté. Esa las voy a poner los links aquí debajo de los videos para que ustedes puedan, en el momento que ocupen, verlos o manipularlos, pues ahí estén, ¿verdad? Para ustedes. En mi caso, Ana Laura, pues sería todo. Y para los demás compañeros que están viendo esta proyección tiempo después, pues me despido y les agradezco sobre todo su esfuerzo, porque sin ustedes nosotros no existimos. Y pues sé que con el apoyo de nosotros, muy humildemente, pues van a poder avanzar y sobre todo lograr esa meta que yo sé que ustedes se han puesto, que por algo estamos aquí. El lograr graduarse de este nivel para incentivos futuros. Créanme que el estudio es lo único que nunca les va a sobrar. Y yo se los digo porque soy una persona muy obsesiva en el estudio. A mí me gusta mucho estarme preparando porque el mundo cambia y cambia de un segundo a otro. Entonces, si estamos preparados, pues vamos a estar adaptándonos a dicho cambio y siempre vamos a estar preparados, ¿verdad? Ánimo, échenle ganas. Y pues estamos para servirles. Veo si no hay ninguna duda, Ana. ¿Alguna duda o algo? Bueno, pues veo que no hay dudas. Me despido, chicos, y espero verlos la próxima semana. Cualquier cosa, pues, hasta pronto. Que tengan bonito día, lo que resta de él, y hasta luego. Bye bye. Ay, ay, ay.